Buenos días, hoy ya hacemos el último vídeo del capítulo de agrupaciones. Estará dedicado a síntesis de agrupaciones. Entonces veremos primero una teoría muy breve y luego un problema de la teoría. Este capítulo lo hacemos muy brevemente porque de hecho si lo hiciéramos bien nos necesitaría muchísimo tiempo. En el libro de antenas, el capítulo este está bastante desarrollado y se explican bastantes métodos, lo podéis mirar por curiosidad, pero queda muy fuera del alcance del curso nuestro. Es un capítulo además que se sale también un poco de lo que son antenas propiamente dichas y se vaya al terreno de las matemáticas y de la teoría de la teoría de la señal o de procesado de señal. Entonces, aquí, dada la limitación de tiempo que tenemos en el curso, pues veremos solamente una visión general de lo que hay y luego el método más simple de todos, que es el de síntesis basada en ceros o método de Shelkunov. Para verla un poco de visión general de lo que hay, os pondré primero unas diapositivas del PowerPoint de agrupaciones que está colgado de Atenea y después ya pasaremos a la teoría a los apuntes del curso, donde está la teoría del método de Shelkunov, y luego haremos un problema de examen del año 2010. Bueno, pues aquí tenemos el PowerPoint de agrupaciones de antenas que está colgado en Atenea. El bloque este o capítulo 5 está dedicado a síntesis de agrupaciones. Entonces, lo que vemos es que hay toda una serie de métodos. A ver, la idea principal es que yo especifico el diagrama de radiación que necesito para una cierta aplicación y utilizando un cierto método de síntesis obtengo los coeficientes a sub n que he de poner en la agrupación y también evidentemente el espaciado y la fase progresiva que me van a generar el diagrama que yo he especificado, que van a generar el diagrama este que yo he especificado. Entonces, hay muchos métodos, los que más o menos se analizan en el libro son los siguientes. Primero de todo hay el método de síntesis de Shelkunov, que este es el que veremos en clase. Este se basa en especificar la dirección de los nulos del diagrama. Aquí yo lo dice aquí. Entonces especificamos las direcciones deseadas de los nulos del diagrama. De los nulos del diagrama sacamos los ceros del factor de la agrupación en sí. De ellos sacamos los ceros del polinomio de la agrupación y de los ceros del polinomio de la agrupación sacamos los coeficientes. O sea, básicamente, de los nulos del diagrama pasamos a los ceros de P de Z. Y de ahí pasamos a los coeficientes. Este, repito, es el método que veremos en clase luego con los apuntes de clase y es el método que utilizaremos para hacer problemas y que puede caer en los problemas de examen. Luego viene el método de Fourier. El método de Fourier básicamente se basa en un desarrollo en serie de Fourier, porque recordad que el factor de la agrupación es igual a la transformada de Fourier de los coeficientes. Y por tanto, los coeficientes son la serie de Fourier del factor de la agrupación, que recordad que es una función periódica de periodo 2π. Entonces, esto de aquí, método es muy sencillo, básicamente es este método de Fourier, básicamente es hacer una serie de Fourier. Por tanto, entra más dentro del terreno de las matemáticas que de las antenas, y hace tiempo ya que no lo explicamos en el curso, aunque hace muchos años sí que se había explicado. Luego hay métodos un poco más complejos, como este de Woodward-Lawson, que también está explicado en el libro. Luego, muy interesantes son los métodos que se basan en especificar parámetros. Estos métodos son complicados de formular y de hacer y de resolver, y por tanto, no lo explicamos ni lo preguntamos en los exámenes. Sí que lo habíamos hecho también hace muchísimos años cuando la asignatura era anual y no semestral, pero actualmente lo único que os pido que sepáis es que son métodos que se basan en especificar parámetros. Por ejemplo, métodos muy típicos son los que se basan en especificar el nivel del óvulo
principal a secundario. SLR en inglés es side lobe ratio, que significa nivel del óvulo principal a secundario. Entonces, estos métodos me especifican el nivel del óvulo principal a secundario. Y concretamente, el método de Chebyshev es interesante, el método este de Chebyshev es interesante porque me garantiza, a ver, esto está quedando muy feo. Este método de Chebyshev, aparte de garantizarme el nivel del óvulo principal a secundario que yo especifique, me garantiza también el mínimo ancho de haz posible. Entonces, esto de aquí es una cosa que podemos preguntar en un test referida a los métodos de síntesis. Otro método de síntesis basada en parámetros que me garantiza, o sea, me permite especificar el nivel del óvulo principal a secundario y por tanto me garantiza este nivel del óvulo principal a secundario, pero además me garantiza que los lóbulos van a decaer al alejarnos del principal, es el método de Taylor, la síntesis de Taylor. Todos estos métodos están explicados en el libro. Aquí no los vamos a explicar, aquí lo único que os pediré es que sepáis lo que hemos dicho ahora y luego lo veremos también en una diapositiva posterior. Luego también hay otros métodos, pero ya se salen se salen fuera del campo de las antenas, que son las agrupaciones adaptativas, en los cuales hay un procesado de señal en tiempo real que me analiza la señal que recibe la antena y adapta el diagrama en tiempo real, por eso dice Full Pattern Control, un control completo en tiempo real del diagrama, utilizando técnicas de procesado de señal, para que el diagrama se adapte a las necesidades de la aplicación. Por ejemplo, el diagrama puede poner nulos automáticamente en tiempo real en las direcciones en las que aparezcan interferencias. El diagrama puede tener un máximo de longitud, de dirección variable que siga al objetivo. Por ejemplo, imaginaos un radar en el cual, si tenemos un avión, pues el radar tiene un máximo que escanea el espacio buscando aviones, y en el momento en que detecta un avión, se queda el máximo enganchado en el avión y va siguiendo el movimiento del avión, y así en todo momento conoce la posición del avión, ¿no? Entonces, esto de aquí se puede conseguir con estas agrupaciones adaptativas. Repito que esto, el diseño de los algoritmos que me calculan los coeficientes de la agrupación en función de analizar el entorno, de analizar la señal recibida por las distintas antenas, ya se sale fuera del ámbito de antenas y entra dentro del ámbito de procesado de señal. Entonces podéis hacer asignaturas de procesado de señal en las cuales seguramente habrá alguna optativa dedicada a agrupaciones adaptativas, arrays adaptativos, ellos dicen arrays, la nomenclatura inglesa, y podéis encontrar todas estas cosas en alguna asignatura optativa de estas de procesado. Bueno, entonces, sigamos pasando diapositivas. El método de síntesis de Shelkunov me la salto porque es lo que veremos luego con los apuntes nuestros y haremos un problema. El método de síntesis de Fourier, aquí no vamos a decir nada, simplemente lo que ya sabemos. Nosotros especificamos el factor de la agrupación en función de tita en el espacio real. De allí pasamos al espacio con la típica transformación, ¿vale? La típica transformación psi igual a KD coseno de tita más alfa, pues con esta transformación pasamos al factor de la agrupación función de psi. El factor de la agrupación función de psi, que es una función periódica de periodo 2pi, o sea, de menos pi a pi, como es una función periódica, pues hago el desarrollo en serie de Fourier. Aquí veis la serie de Fourier y aquí veis los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier, que son los coeficientes de la alimentación a sub n. Entonces, simplemente consiste en hacer el desarrollo en serie de Fourier. Si queréis ver un ejemplo, aquí tenemos uno. Aquí hemos especificado, este ejemplo está en el libro, ¿eh? Esto ahora no me acuerdo qué número de ejemplo es en el libro, quizá el 5.2, no sé, esto lo podéis encontrar en el libro. Es uno de los ejemplos que está resuelto en el libro tal cual. Pues aquí, por ejemplo, queremos diseñar un diagrama que radíe, esto es en función de tita, queremos diseñar un diagrama que radíe un factor de la agrupación, bueno, un factor de la agrupación constante para, esto es tita, factor de la agrupación constante en medio espacio y cero en el otro medio espacio. Entonces, pues diseñamos en función de psi, esto es psi,
En función de psi, diseñamos un factor de agrupación como este, en el cual el margen visible, ya lo pone aquí en la diapositiva, es este intervalo. Y entonces lo que hacemos es el desarrollo en serie de Fourier de este pulso. El desarrollo en serie de Fourier del pulso es conocido. Y me da estos coeficientes. Esto de aquí, estos coeficientes de aquí son los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier del pulso y por tanto son las alimentaciones de las antenas. Entonces hago una síntesis, pues claro, con un número finito de antenas, porque yo puedo sintetizar exactamente el pulso del factor de agrupación que he especificado, lo puedo sintetizar exactamente con infinitos coeficientes de la serie de Fourier o infinitas antenas, pero yo en la práctica querré utilizar un número pequeño de antenas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si utilizo tres antenas? Si utilizo tres antenas, lo tengo aquí, pues tengo la línea roja. Si utilizo cinco antenas, perdón, cinco, no, siete, porque si utilizo 5 añado 0 y no varía nada. Si utilizo 7 antenas, pues mejoro esa línea azul y ya me ajusto mejor al pulso, ¿no? Y si utilizo 11 antenas, pues tengo la línea negra y me ajusto todavía mejor al pulso que yo quería. De hecho, aquí ya se ve a simple vista que con 7 antenas sale un resultado bastante razonable. Vamos a ver esto cómo queda en el espacio real. En el espacio real, el diagrama que yo quería diseñar era este de aquí, constante para tita menor que pi medios y cero para tita mayor que pi medios, o sea que radié en un semiespacio. Entonces con tres antenas obtengo la línea roja, ya veo que no se me adapta muy bien a lo que yo quería porque hay un lóbulo trasero importante y además, esto está en dBs, ¿eh? Esto de un lóbulo trasero, bueno, importante, no tan importante, porque menos 20 dB o menos 18 dB no es tanto. Y luego puedo mejorarlo con 7 antenas, pues con 7 antenas la línea azul, y yo con 7 antenas, pues ya que radio bastante poco por detrás, tengo ya unos 25 dB de nivel, o 23 dB de nivel delante atrás, de relación delante atrás, y ya me ajusto bastante el ancho de haz a lo que yo quería. Y con 11 antenas pues puedo mejorarlo un poquito más, ¿no? Ya supero los 25 dB de relación delante atrás, me ajusto un poco mejor a la forma del diagrama que yo quería, ¿no? Bueno, pues esto es todo respecto a síntesis de Fourier. No lo vamos a preguntar en examen, simplemente os tenéis que quedar con esto, que se basa en especificar el factor de la agrupación y en calcular los coeficientes de la agrupación a sub n como la serie de Fourier del factor de la agrupación. Cuantas más antenas utilice, más coeficientes a sub n voy a utilizar del desarrollo en serie de Fourier y mejor me voy a poder adaptar al diagrama especificado. Finalmente, y para terminar con estas diapositivas, tengo los métodos de síntesis basados en especificar parámetros. En este caso, el parámetro que se especifica es la relación del lóbulo principal a secundario, nivel del lóbulo principal a secundario, en inglés SLR. De estos métodos vamos a comentar dos, el de Chebyshev y el de Taylor. El de Chebyshev se caracteriza porque tiene todos los lóbulos secundarios o laterales, bueno, sí, todos los lóbulos laterales, lo que pasa es que como son todos iguales, claro, todos son lóbulos secundarios, en este caso hay muchos, pero son todos iguales, y se garantiza que como todos los lóbulos laterales son iguales, radia más potencia en los lóbulos laterales y esta potencia la extrae del lóbulo principal y entonces el ancho de haz del lóbulo principal es mínimo. Entonces este método, aparte de garantizar el parámetro especificado que es el nivel del lóbulo principal a secundario, 20 dB se ha especificado en el dibujo se han especificado 20 dB, me garantiza, muy importante, y esto tenéis que saberlo para examen y para pregunta de test, me garantiza que el ancho de haz será el más estrecho posible. Luego hay una variante de este método, que es la síntesis de Taylor, en la cual se garantiza que no solamente cumplimos el nivel de lóbulo principal a secundario, en este caso 20 dB que hemos especificado, sino que además cumplimos que los lóbulos decaigan al alejarnos del máximo. Y esto es necesario porque hay algunas aplicaciones, como por ejemplo radar, que necesitan que los lóbulos decaigan al alejarnos del
principal. No les va bien que todos los lóbulos laterales sean iguales porque no va bien que lóbulos alejados tengan valores elevados. Esto es debido a que en un radar podría detectarse un avión que esté cerca, puede detectarse a través de un lóbulo lateral. Entonces, claro, cuanto más alejado esté el lóbulo lateral por el que lo detectamos del máximo, pues más error tendremos en la dirección de detección, ¿no? Entonces nos interesa mucho que al alejarnos del máximo disminuyan rápido los lóbulos laterales. Conclusión, ¿qué tenéis que saber para las preguntas de test y los exámenes? Pues que los métodos, hay una serie de métodos que se basan en especificar parámetros. Aquí consideramos solo los que me especifican el nivel del lóbulo principal a secundario y solamente os he comentado dos, el de Chebyshev y el de Taylor. El de Chebyshev tiene todos los lóbulos laterales iguales y esto, muy importante, me garantiza que el ancho de haz es mínimo. Esto hay que saberlo. Luego, hay otro método que es el de Taylor, en el cual se garantiza que los lóbulos disminuyen a medida que nos alejamos del máximo. Evidentemente, entonces, el ancho de haz ya no será tan pequeño como el de Chebyshev. Perdón. Aquí en la diapositiva pone también narrowest beam, significa el haz más estrecho, porque claro, se entiende que es el haz más estrecho sujeto a que decaigan los lóbulos. Es decir, la de Taylor me garantiza el nivel de lóbulo principal a secundario, me garantiza que decaen los lóbulos y dentro de estas dos restricciones pues tendré el haz más estrecho posible. Pero evidentemente no será tan estrecho como el de Chebyshev porque el de Chebyshev está libre de la restricción de que los lóbulos decaigan. Y precisamente el de Chebyshev consigue disminuir el ancho de haz a base, el ancho de haz principal, a base de radiar menos potencia en el haz principal que se radia en lóbulos laterales alejados del máximo, ¿no? Si queremos comparar los diagramas superpuestos, vamos a ver si tengo alguna que salgan superpuestos. Aquí esta misma. En esta misma podemos ver cómo quedan los diagramas superpuestos. Entonces podemos ver con los mismos parámetros, ¿eh? Con un nivel de lóbulo principal secundario especificado de 30 dB y con el mismo número de antenas en las dos, se observa cómo la de Chebyshev tiene los lóbulos laterales todos iguales, la de Taylor, vamos a ponerlo aquí en azul, tiene este decaimiento, la de Taylor tiene este decaimiento, pero observo, vamos a ponerlo aquí en amarillo, que la de Chebyshev tiene un ancho de haz más estrecho que la de Taylor. El ancho de haz de Taylor es un poquito mayor. Entonces la de Chebyshev me garantiza el mínimo ancho de haz, pero la de Taylor, en contrapartida, a cambio de un haz un poquito mayor, pues tiene el decaimiento de los lóbulos laterales al alejarnos del máximo, que es muy importante en aplicaciones de radar. Y por tanto la que más se utiliza en la práctica es la de Taylor. Pero la de Chebyshev es importante desde el punto de vista introductorio porque me plantea la formulación basada en polinomios de Chebyshev que luego se utiliza en otros métodos de síntesis, incluso en agrupaciones superdirectivas y en muchas cosas. Entonces desde un punto de vista teórico y explicativo de todos los métodos, pues la de Chebyshev es importante. Desde un punto de vista práctico, el más importante en la práctica y más utilizado, sobre todo en aplicaciones de radar, sería el de Taylor. Bueno, pues ahora ya pasamos a, con los apuntes de antenas del curso, a explicar lo que nos interesa para los problemas de examen, que es el método de Chelkunov basado en especificar los nulos del diagrama y a partir de ellos los ceros del polinomio. Entrando ya en lo que son los problemas, la explicación de métodos de síntesis para los problemas de examen, tenemos lo que está en los apuntes del curso. La primera parte es un simple resumen de lo que he dicho antes con el PowerPoint, básicamente lo de la síntesis de Fourier. Y nosotros nos vamos a dedicar al método de Chelkunov, que además es el más sencillo de todos y por tanto pues el más fácil de aplicar en un examen, ¿no? Se basa en una especificación de los nulos, es decir, nosotros en el punto 1 vamos a especificar las direcciones de los nulos, las especificaremos en el espacio real, en tita.
Entonces, hay que pasar de tita a la psi para obtener los ceros del factor de la agrupación en psi. Para ello, recordamos la expresión que me permite pasar de tita a psi, con lo cual pues veo que hay que darle un valor al espaciado de partido por lambda y hay que darle un valor a la fase progresiva. Estos valores pues los haré según los criterios oportunos de cómo tenga que ser el diagrama, ¿no? Alguna otra restricción tendremos, algún otro criterio tendremos que me permitirán tomar una decisión sobre qué espaciado y qué fase progresiva poner. Entonces, una vez he puesto el espaciado y la fase progresiva, pues esta expresión me permite, a partir de tita sub c, calcular psi sub c, que son los ceros en el ángulo psi. Entonces, con esto, una vez tenemos los ceros en el ángulo psi, que son estos de aquí, pues enseguida calculamos las posiciones de los ceros en z. Sabemos que psi es z particularizado en el círculo unidad y, por tanto, pues z es igual a elevado a j psi. Las posiciones de los ceros las podemos obtener fácilmente. De esta manera, pues nos saldrán los ceros en el plano z. Entonces sería el plano z. Entonces, una vez tenemos los ceros en el plano z, pues aplicamos la expresión del polinomio factorizado en función de los ceros. Entonces hacemos todos los productos de binomios z menos la posición del 0 z sub cn y así obtenemos un sumatorio cuyos de a sub n z elevado a n, cuyos coeficientes a sub n son los coeficientes de la agrupación que queremos tener. Y como previamente hemos especificado el espaciado partido por lambda y hemos especificado la fase progresiva, ya tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos espaciado, fase progresiva y coeficientes, y ya tenemos diseñada nuestra agrupación. Lo que pasa es que hay una cuestión muy interesante que tener en cuenta. Hay una cuestión muy interesante que es la siguiente. Si queremos que nos salgan unos coeficientes a sub n reales y positivos, que es como hemos estado trabajando siempre, entonces lo que necesitamos es que el factor de la agrupación sea par, porque sabéis que la transformada de una función par es real y, por tanto, para que sea real y positivo, para que los coeficientes sean reales y positivos, de entrada tienen que ser reales, ¿no? Y por tanto, necesitamos que el factor de agrupación tenga simetría par. Si el factor de agrupación tiene simetría par, significa que vale lo mismo para un ángulo psi que para un ángulo menos psi. Es decir, tiene que ser igual al factor de la agrupación de menos psi, ¿no? Entonces, si yo tengo un 0 en un ángulo psi, he de tener el mismo 0 en un ángulo menos psi. Y lo mismo para este, ¿no? Psi y menos psi. Esto significa que solamente podemos tener simetría par si los ceros están en pares complejos conjugados. Es lo que digo aquí. Si los ceros están en pares complejos conjugados, que repito, es necesario para que se pueda cumplir la simetría par FA de psi igual a FA de menos psi. Y esta simetría par es la que me permitirá que los coeficientes a sub n sean reales y por tanto puedan ser reales y positivos, que es lo que normalmente queremos. Entonces, los ceros están en pares complejos conjugados. Estos productos de binomios de aquí los puedo hacer por parejas. Puedo multiplicar primero cada cero por su complejo conjugado. Fijaos que aquí tengo un cero en psi sub c y cero iésimo. Y aquí tengo el complejo conjugado en menos psi sub c y. Entonces, claro, si multiplico primero todos los pares de ceros complejos conjugados entre sí, pues claro, yo hago el producto de este binomio de aquí por este otro binomio y me da esto, me da polinomios de grado 2 que corresponden a cada par de ceros complejos conjugados. Entonces, una vez hecho esto, yo simplemente, como veía, para cada par de ceros complejos conjugados habré calculado este polinomio de grado 2, pues multiplico entre sí todos los polinomios de grado 2 de los ceros complejos conjugados. Y esto es muy importante porque ahora estoy multiplicando siempre polinomios reales. Es decir, yo puedo calcular esto directamente
Si yo sé que hay un cero en psi sub ci y su conjugado en psi sub, en menos psi sub ci, pues yo calculo el coseno de este ángulo, multiplico por 2 y ya tengo el segundo coeficiente del polinomio. El polinomio será z cuadrado menos 2 coseno de psi sub c por z más 1, ¿no? Entonces simplemente calculando el coseno del ángulo del, cero, del par de ceros complejo conjugados, pues yo ya tengo el polinomio. Entonces luego multiplico entre sí estos polinomios de grado 2 y esto es muy fácil porque serán polinomios de coeficientes reales. 2 coseno es un coeficiente real, el 1 y el 1 son coeficientes reales. Entonces me ahorro todas las operaciones con polinomios complejos. Fijaos que si lo hubiera tenido que hacer así, esta z sub cn es un complejo. Entonces, claro, aquí hubiera tenido que estar multiplicando polinomios complejos entre sí y habría sido mortal. Y de esta manera simplifico muchísimo el procedimiento y además de simplificar el procedimiento, tengo una ventaja adicional que es que me salen los coeficientes reales. Esto lo estamos diciendo aquí. Me salen los coeficientes reales, que es un requisito para que sean reales y positivos, que es lo que yo normalmente quiero. Pues bueno, con todo esto conseguimos pues sintetizar una agrupación que tenga un número par de ceros. Porque claro, hemos estado multiplicando pares de ceros complejos conjugados, ¿no? Entonces tenemos, esto implica que el número de ceros que vamos a obtener será un número par. Y si el número de ceros es par, el número de antenas es impar, porque sabemos que para n antenas hay n menos un ceros. Y con este método podríamos sintetizar solamente antenas agrupaciones con número impar de antenas. ¿Qué pasaría si nosotros queremos sintetizar una agrupación con número de antenas par? Si queremos sintetizar una agrupación con número de antenas par, resulta que el número de ceros será impar. Si el número de ceros es impar, nosotros tenemos toda una serie de ceros por pares complejos conjugados, que representa un número par, y hay que añadirle un cero más. Hay que añadirle un cero extra que no tenga un complejo conjugado, es decir, hay que añadir un cero desapareado. ¿Dónde añadimos el cero desapareado sin romper la simetría? Fijémonos, fijaos aquí, en el plano Z, fijaos aquí en el plano Z, donde añadimos el cero, imaginaos que tenemos aquí ceros complejos conjugados, tenemos este y este, donde añadimos el cero sin romper la simetría, bueno, pues habrá que añadirlo en el eje real, ¿no? Porque es el único que no me rompe la simetría, porque si lo añado fuera del eje real, tengo que añadir enseguida el cero complejo conjugado simétrico. Si lo añadimos en el eje real, como además queremos que los ceros estén en el círculo unidad porque queremos que sean nulos del diagrama de radiación, recordad que solamente el factor de la agrupación, que es lo que está asociado al diagrama de radiación, es el polinomio Z particularizado en el círculo unidad, o sea, los ceros para que correspondan a nulos del diagrama de radiación tienen que estar en el círculo unidad. Entonces, si está en el eje real y en el círculo unidad, solo puede estar en menos 1, en Z igual a menos 1 o en Z igual a 1. Pero en Z igual a 1 no lo vamos a poner porque en Z igual a 1 queremos el máximo. Recordad que cuando los coeficientes son reales y positivos, es Z igual a 1, cuando los coeficientes son reales y positivos, recordad que el máximo estará en psi igual a 0 y psi igual a 0 corresponde a Z igual a 1. Entonces aquí queremos tener el máximo. Por tanto, aquí no puede estar el 0. ¿Cuál es el único punto que nos queda? Que esté en el eje real, que esté en el círculo unidad y que no sea Z igual a 1, que es donde queremos tener el máximo. El único punto que me queda es este de aquí. Hay que añadir un 0 en Z igual a menos 1. Este 0 en Z igual a menos 1 me forzará, ¿qué pasa aquí? Este 0 en Z igual a menos 1 me provocará que el número de ceros será impar y el número de antenas, que es 1 más que el que ceros, será par y habré conseguido sintetizar una agrupación con número par de antenas. Por tanto, hay que multiplicar por Z menos la posición del 0 y como el 0 está Z sub C es menos 1, pues hay que multiplicar por Z más 1. Es decir,
que todo este producto de aquí de polinomios de grado 2 que corresponde a cada polinomio de grado 2 a un par de ceros complejos conjugados, todo este producto de aquí hay que multiplicarlo por z más 1. De esta manera añadimos un 0 en z igual a menos 1, que no me rompe la simetría, continúo teniendo coeficientes de la factor de agrupación par y coeficientes reales, pero además ahora el número de ceros será impar y el número de antenas será par. Bueno, pues visto esto, vamos a plasmarlo todo en un problema de examen que es el que cayó en el 2010.